Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Fíjese que tenemos a varios, bueno, en total creo que somos más de 20. Creo que les vamos a dar una pequeña espera. Y en todo lo que iniciamos, pues me gustaría presentarme y hablar con ustedes un poco antes de iniciar el curso o los módulos. A ver, para iniciar, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Sí, excelente. Me llamo Roberto Martínez. Tengo aproximadamente más de 16 años haciendo facilitaciones. En muchos de los casos han sido para ventas, en muchos de los casos han sido servicio al cliente. En todos los casos han tenido que ver con el mundo. Así es que se puede decir que tengo más de 16 años facilitando clases de inglés. He estado trabajando con muchos de los call centers que tenemos nosotros aquí en el país. Con el que más estuve fue con Stream o con Verge o con Centrix. No sé si ustedes ya lo han escuchado. Sí. Sí. Ok, excelente. Aparte de las sesiones de inglés, nosotros siempre nos enfocamos en la conversación. Que ustedes tengan una conversación muy fuerte a la hora de hablar el inglés, porque acuérdense que no es solo parte del inglés o solo el inglés el que te va a ayudar, sino que también tienes que tener el formato de la conversación y vamos a hacer todo lo posible para poder hacer eso aquí con ustedes. En cursos de inglés
se puede decir que fueron los últimos 5 años en los cuales me enfoqué mucho. Desde básico hasta elevado. Esta clase está categorizada como básico o primer curso de inglés básico y por esa razón la vamos a, bueno, vamos a hacerla más en español que en inglés. Ya cuando nos comencemos a llevar un poquito mejor y a hablar acerca de los módulos y los cursos, vamos a incluir un poquito más de inglés. Siempre hay personas que me preguntan, bueno, nosotros queremos escuchar cómo habla el inglés usted. Mi inglés es muy bueno y lo hablo bien rápido, muy rápido, porque acuérdense que llevo tanto tiempo trabajando en la industria del call center y la mayoría de los call centers, el inglés que se practica, que se habla, es bien, bien rápido. Es el famoso nivel que le dicen native. No sé si ustedes ya han escuchado que le preguntan a alguien, ¿y usted es native speaker? Y viene la persona y dice, sí, yo soy native. Bueno, cuando están hablando de native speaker, lo que ellos están diciendo es qué tan bueno lo hablo, qué tan bueno lo practico o hago mis sentences, mis paragraphs, y qué tan bien puedo comunicarme con otra persona. En mi caso, lo puedo hacer muy bien. A ver, lo mismo, bueno, desde el inicio, solo que se lo voy a dar en inglés para que ustedes puedan escuchar esa porción. My name is Roberto Martinez. I've been an English facilitator for over 16 years. I've been working in the majority of the portions with call center or the call center industry within El Salvador. And the number one call center that I have been working with was Concentrix Stream Converges. You know, it changed names over the course of the past 15 years. And over the course of the last 5 years, my focus had been in conversational English within the call center environment. Now, con eso, señores, es exactamente lo que les repetí en español, solo se los dije en inglés, solo para que ustedes sepan. Yo creo que hay ciertos casos en los cuales la retroalimentación que se da es, bueno, me está enseñando inglés y tal vez ni sabe tanto el inglés. En nuestro caso, nosotros lo que tratamos de hacer es brindarles a ustedes un nivel de inglés o el nivel de inglés más alto posible para que ustedes también puedan llevarse esa práctica a la hora de tener las conversaciones. Entonces, por ser el curso número 1, ¿verdad? Por ser el módulo número 1, se trata de la introducción, the introduction. Ahora, quisiera que me ayudaran ustedes y cada uno de ustedes solo decirme su nombre y a dónde iniciaron el proceso de inglés, si es su primera vez estudiando inglés o si ustedes ya tienen ya la práctica con el inglés. Si ya lo han practicado o ya lo han estudiado, por favor solo díganme bien, bien poquito a dónde lo estudiaron, por cuánto tiempo lo estudiaron y para nosotros por lo menos tener la idea, ¿verdad? De cómo están. A ver, entonces comienzo yo. My name is Roberto Martinez and I've been practicing English for more than 16 years. I started out in an English school and then I perfected my English during my call center work. Mi nombre es Roberto Martínez. Yo llevo más de 16 años practicando el inglés. Comencé estudiándolo en escuelas bilingües y con el tiempo lo comencé a practicar un poco más en lo que es los centros de llamadas, los call centers. Y yo creo que en ese entorno fue el que más me ayudó por la práctica que yo estaba teniendo y por el nivel de conversaciones que yo tenía al día, no solo con mis clientes, sino que también con mis compañeros. A ver, hasta ahí. Si ustedes lo pueden hacer en inglés, bienvenido. Si ustedes lo quieren hacer en inglés y luego en español, también muy bienvenido. Si solo lo quieren hacer en español, también es muy bienvenido. A ver, ¿quién me va a ayudar y quién va primero? Voluntarios, sí se puede.
Dedocráticamente. Dedocráticamente. Aquí está el dedo. A ver. ¿Quién va? ¿Quién va? A ver, vamos a escoger. A ver, vamos a ver. Vamos con un caballero. José Gaitán. A ver, José, creo que está en mute. El micrófono. El micrófono creo que se le apagó. Ah, oh, ya casi, ya casi. Déjeme. Sí, no me deja quitarle el mute. Lo puedo poner en mute, pero no me deja quitárselo, José. A ver, permítame. No, todavía no me deja. A ver, José, si me permite un momento, ya vamos a investigar cómo le podemos hacer. Permítame, José, permítame. Vamos a escoger una persona más. A ver, vamos a ver. Aquí. A ver, Fátima. Fátima Salazar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya hace bastante. Yo estudié inglés, pues, mi educación básica nada más, el bachillerato. Y desde ahí ya no he vuelto a estudiar inglés y por eso estoy interesada en aprender inglés. Excelente. Bueno, le quiero decir algo que yo he estado, bueno, yo soy bien activo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. O sea, sí me gusta el chambre, ¿verdad? Entonces, fíjese que lo que yo he estado viendo bastante es que hay personas que dicen, puchica, fíjense que no tengo trabajo y cuesta y no encuentro. Y pues, por la gracia de Dios, fíjese que eso es algo que a mí no me ha faltado y yo creo en su totalidad que al ser bilingüe me ha ayudado bastante. Yo creo que en la mayoría de los trabajos, especialmente cuando andas buscando en inglés, siempre te dicen, ¿y usted sabe inglés? O ¿qué tan alto nivel de inglés usted tiene? Y ya tú le dices, no, pues fíjese que mi nivel es bien alto. Y ya con eso te abre la puerta. Entonces, si usted había estado practicando, lo dejó de practicar y ahora se quiere volver a meter a practicarlo, déjeme decirle que es un muy buen momento. Así es que bienvenida, bienvenida, Fátima. A ver. Bueno, mucho gusto, gracias. Vale. Vamos con otro caballero, a ver, William. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí. Ok. Comentarles que sí estuve un poco estudiando el inglés en un par de meses nada más porque estaba también en la universidad y pues okay. La verdad me gusta el inglés y por mi carrera que estoy cursando en la universidad es muy importante ya que llevo licenciatura en turismo. Excelente, William, ok. Bueno, William, muy bienvenido. Gracias, teacher. A ver, vamos, una señorita, Susana. Mamá no me dijo. Hola. Hola, hola, la escuchamos. Bueno, mi nombre es Susana y estoy practicando un poquito así con apps, Duolingo, Ewa, y ahí es donde me dan un poquito de vocabulario. Excelente, Susana. Bueno, Duolingo es una app muy buena. Fíjese que esa creo que yo la estuve ocupando hace unos 2 meses con una clase que tuve y los resultados después de usar Duolingo fueron muy buenos. Así es que para todos, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna, si ustedes andan buscando alguna app que les ayude para reforzar, nosotros tenemos nuestra propia plataforma, pero si ustedes necesitan alguna otra app para reforzar eso, también está Duolingo, así se llama, Duolingo, tú la buscas y ahí sí. Te va a salir. Excelente, muchísimas gracias, Susana. Vamos con un caballero, a ver, Alexander. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo he estudiado inglés en CNIVES, en la Nacional. Ok. Fui, pero ya por el año 2015. Entonces, sí, por las cuestiones de estudio y los horarios, ya se me dificultó cómo seguir en el proceso. Entonces, que estaba en nivel básico,
Y pues ahorita que tengo la oportunidad de seguir, pues aprovecho. Excelente. Excelente. Y también un gusto para nosotros tenerlo en clase, Alexander. A ver, vamos a ir uno y uno, ¿verdad? Male and female. A ver, vamos con Yesenia. Yesenia Martínez. Creo que Yesenia me había mencionado en el chat que no estaba escuchando muy bien o se le cortaba. A ver. Vamos a esperar. Me dijo que estaba teniendo problemas con los audífonos. Creo que tal vez sean problemas del internet. Ya vamos a hablar acerca de eso también. No se van a sentir. Como que solo a ustedes les pasa, a todos nos pasa. A ver, vamos a cambiar un poquito. Aria Asensio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo le comento, yo estuve que hace como 6 o 7 años salí de bachillerato y creo que fue la única vez que me pude estudiar inglés. De ahí vi esta información en Facebook, me metí y me pareció súper interesante, entonces aproveché. Porque sí, de ahí estuve estudiando en Duolingo también, pero es en las únicas partes que he estudiado prácticamente, en bachillerato y en Duolingo. Ok, bueno, bienvenida. El curso es curso básico, entonces vamos a iniciar con como le decimos, cuando conoces a una persona por primera vez, la introduction. Entonces, desde lo básico de decir tu nombre, ahí es donde vamos a iniciar. Tenemos una plataforma de refuerzo, tenemos unas aplicaciones que les pueden ayudar mucho a ustedes. Y déjenme decirle que con lo que estaba mencionando la compañera de haber ocupado esta app, yo creo que van a estar muy contentos con ella porque sigue el paso del módulo que nosotros hacemos y a la misma vez que tenemos que le está dando seguimiento, también le da un poco de refuerzo. Entonces, solo mantengan eso en mente. A ver, muchas gracias, Aria, y bienvenida. Vamos a pasar, a ver aquí, vamos a ver, Eric Balmore, creo que estaba, creo que lo perdí. Ya no lo veo. Sí, no. A ver, Iván Inglés. Buenas noches. Pues yo solo en la escuela y en el bachillerato he estudiado inglés. Puedo decir de que no tengo demasiado conocimiento respecto a eso, pero pues es una nueva oportunidad para aprender. Excelente. Iván, exactamente, y bienvenido. Gracias. A ver, vamos a cambiar y vamos con Gladys Amaya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gladys Rocío, pero me gusta más que me digan Rocío, así que me identifico como Rocío Amaya. Okay. Y sí, tuve la oportunidad de estudiar inglés en CDS, que es Computer Data System, aproximadamente por el 2009. Hice hasta a nivel intermedio, sin embargo, es un idioma que como no lo usamos básicamente todos los días, ¿verdad? No es algo cotidiano. Entonces, y se necesita mucha práctica. Entonces, es por eso que decidí iniciar desde el módulo 1. Excelente. Muchas gracias, Rocío. Y bienvenida. Gracias. A ver, vamos a tratar una vez más. José Gaitán. A ver, vamos a darle ahí. A ver, si no. Buenas noches. Ahí está, buenas noches. ¿Verdad? Sí, lo escuchamos. Para mí es primera vez que estudio un curso de esta magnitud, ¿verdad? Y espero aprender lo mejor de los docentes y de los compañeros que ya manejan un poquito el idioma. Sin embargo, pues, me dio la inquietud cuando vi en redes sociales la plataforma que iban a usar para este cursillo y, pues, me decidí a seguir adelante. Y espero obtener los mejores resultados en el aprendizaje del idioma inglés. Gracias. Excelente, José, excelente. Solo le quiero recordar que es el curso básico, José. Entonces, correcto. Vamos a hacer todo lo posible para introducir y agarrar esa práctica.
pero también lo tenemos que llevar poco a poco, ya que si nos saltamos demasiado, puede crear un poco de confusión y al final se pierde todo lo que nosotros estamos ahí. Entonces, paso a paso, José, si usted me sigue, déjeme decirle que vamos a llegar mucho más correcto. Adelante. Un placer tenerlo en clase y vamos, a ver, vamos a tratar, vamos a cambiar aquí con Natalie. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Natalie y creo que más que nada para volver a la práctica, yo estuve estudiando hace años en 3 academias diferentes, pero al final creo que no me sentía totalmente a gusto. Okay. Por mis estudios sí he tratado de seguir practicando el inglés, pero quisiera tenerlo, ponerle un poquito más de empeño, aprender más, y básicamente eso. Ok, excelente. Bueno, yo creo que con la clase usted ve que todos estamos aquí virtual, entonces si tienen algún tipo de retroalimentación para mí, para mejorar la clase, para mejorar los cursos, por favor. Todo es bienvenido. Yo no tomo nada a mal. Si ustedes me dicen, mire, es que el background que usted tiene, yo me siento como que si me estoy yendo para el espacio y no me deja concentrarme, pues no se preocupe, lo cambiamos y ponemos una playa. No tengan pena de decirme cualquier, de cualquier tema, cualquier cosa, para poder ayudarles y que se sientan mejor en la clase. A ver, vamos a tratar aquí con Héctor Magaña. Héctor, ¿nos escucha? Sí, muy buenas noches. No sé si me escuchan. A ver, estamos haciendo una pequeña introducción y un poquito de background en sus estudios de inglés. Sí, sí los he estado escuchando. Yo, igual que un par de compañeros, también en mi experiencia en inglés ha sido básicamente en el colegio, en el bachillerato, y ya hace un buen rato, ¿verdad? Así es que espero llevarme una buena enseñanza en esta clase. Me llamó mucho la atención a través de las redes y aquí estoy para aprender de todos. Excelente, bienvenido Héctor, muchas gracias por eso. A ver, vamos a probar, creo que Yesenia habíamos probado y no habíamos podido escucharla. Hola Yesenia, fíjese que la escuchamos y se cortó un poco. Sí, lo que pasa es que tengo un problema con el audio y se me dice un tono, ¿verdad? Ok. Ah, pues no se preocupe, Yesenia. A ver, vamos a tratar con Marco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer conocerlos a todos. Yo anteriormente estuve estudiando en Speak en el 2018, si no me equivoco. Ok. Lastimosamente por la universidad estaba en proceso de graduación, ya no pude continuar. Okay. Así es que tomamos este curso y pues espero aprender mucho, la verdad. Pues, un placer conocerlos a todos. Excelente, muchas gracias Marco, bienvenido. A ver, María Valdés. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un gusto estar en dentro de este curso. Y bueno, comentarles de que para mí sí es primera vez que voy a tomar un curso de inglés. De igual forma como las compañeras anteriores han mencionado, pues en el bachillerato y sí estuve también utilizando lo que es la aplicación de Duolingo, pero no fue como por mucho tiempo. Entonces okay. Ya viendo esta publicación en las redes sociales de que se iba a estar impartiendo este curso, pues de inmediato lo tomé, ¿verdad? Y pues espero aprender lo que es el idioma inglés. Muchas gracias. Gracias a usted, María, y acuérdese que bienvenida. Y claro, las plataformas, las clases, los módulos, nosotros hacemos todo lo posible para que ustedes se sientan lo mejor posible y también brindarles un entorno de aprendizaje que sea bueno para todos, ¿verdad? Entonces, también esperamos eso. A ver, vamos, no me recuerdo si ya pasó Ricardo. ¿Ricardo Escobar? ¿Está con nosotros, Ricardo? Buenas noches, ¿se oye? Buenas noches, sí, lo escuchamos. Bueno, pues yo
el inglés pues lo he estudiado así en el colegio, de lo más básico, ¿verdad? Y pues espero tener una buena aprendizaje y que pues nos vaya bien en todo. Excelente, muchas gracias Ricardo y bienvenido. A ver, vamos a cambiar. Y les cuento que la aplicación de Zoom tiene una porción en la cual se vuelve como en cuadritos, y tengo bastantes cuadritos en mi pantalla, pero después de unos cuantos minutitos cambia. Entonces, cuando yo pienso que ya Susana estaba arriba, ahora Susana está al lado, o Fátima está del otro lado. Entonces, si los llamo por segunda vez, me van a disculpar, pero es por eso, porque como se me mueven los cuadritos de todos ustedes, entonces trato de recordarme si están así en su filita. Entonces, cuando se mueven, ya digo yo, ay, ya se me olvidó. No sé si ya le llamé a Sonia o no. A ver, Sonia, ¿ya le llamé a usted? No, todavía no. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, todavía no. Ahí estaba pendiente de mi turno. Bueno, un gusto, la verdad, compartir esta trayectoria de aprendizaje con ustedes. Al igual que muchos compañeros, sí he tenido mis intentos de estudiar inglés, pero por cuestiones de tiempo, de trabajo, de la carrera y todo, siempre terminaba abandonándolos porque, bueno, pues tanto tiempo y todo, al final sí era un poco cansado. Pero pues aquí con la mayor de las expectativas y las ganas, sobre todo, de aprenderlo, practicarlo y ya, pues, quedar aprendida, vea. Excelente, excelente escuchar. Sonia, muy bienvenida. Y gracias. A ver, vamos, fíjese que se me acaban de mover otra vez. A ver, déjeme ver. Verónica Xiomara. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y es Verónica Xiomara Molina. Sí. A ver, excelente. Bueno, desde que terminé de la escuela en el instituto, ya no he podido estudiar. Y la verdad que vi la publicación en el Facebook y decidí enviar para poder si me logra la beca, y gracias a Dios me siento bien porque me salió la beca y le voy a echar bastante ánimo para poder aprender inglés. Excelente escuchar eso, muchísimas gracias y bienvenida Verónica. A ver, vamos a intentar una vez más, creo que había llamado a Iván pero no pudimos comunicarnos. Iván Inglés. Sí, ya me presenté. Ya se presentó. A ver, disculpe, entonces, Iván, que comenzó de un lado, ahora va del otro. A ver, vamos a... ¿Qué tal Ricardo Escobar? No, yo ya me presenté también. Ya se había presentado. A ver, entonces, sí. Vamos a pasar aquí con Mercedes Solano. Mercedes está con nosotros. Sí, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. La verdad que tengo poco conocimiento del idioma inglés y uno de mis deseos pues es aprenderlo, al menos defenderme y entender porque ahora es bastante importante conocer esa lengua y ese es uno de mis propósitos. Pasen buenas noches. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias y bienvenida. A ver, Jennifer Ulloa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto. Bien, yo también tengo poco conocimiento del inglés. También lo estudié en la escuela, en el bachillerato. Y pues me pareció interesantísimo el curso, ¿verdad? Además de que siempre, pues, las personas dicen, ¿verdad?, que el saber otro idioma, en todo caso el inglés, abre muchas puertas, oportunidades laborales. Entonces, pues, claro está de que, pues, tengo ganas de aprenderlo. Entonces, sí, puedo decir que sé muy poco, pero aquí estoy, con ganas de aprender. Gracias. Muchas gracias. Y eso es lo más importante, yo creo, que las ganas de aprender. A ver, solo para estar, no estoy muy seguro si todavía me hace falta alguien de presentarse. Yo sé que Yesenia tuvimos problemitas con los audífonos. ¿Alguien más que no se haya presentado todavía? Sí, falto yo. A ver, y me aparece como Joana Mejía. Sí. Excelente, a ver, pasa adelante, Joana. Vaya.
Bueno, pues mi nombre completo es Joana Jocelyn Mejía Meléndez y pues no, nunca me había inscrito en algún curso y pues ya que en redes sociales estaba la oportunidad, aquí estamos con las mayores expectativas. Excelente, muy bienvenida. Gracias. ¿Alguien más que haga falta? Yo hago falta. Fíjese que yo iba a decir Katherine y algo me detuvo. Pero, a ver, Katherine, pasa adelante. Buenas noches, mi nombre es Katherine Alvallero y el poco conocimiento que tengo de inglés es gracias a mi escuela. Considero que no era muy mala y se me facilita bastante, así que lo poco que he practicado ha sido viendo series subtituladas o películas a veces así. Ok. Excelente escuchar eso. Katherine, bienvenida. Buenas noches. Buenas Yo noches. Soy Wendy Belvina, Hernández. Oh, a mí no me había mencionado, pero no bueno. Me había mencionado. Sí. Y, mire, y me va a disculpar, fíjese que yo veía su perfil y como sí. se me movía, yo decía, ¿y qué será ese perfil? Bueno, Wendy, muy buenas noches, pase adelante. Es que fíjense que tengo problemas con la cámara, entonces okay. Para no tener problemas porque se apaga, se enciende, entonces tengo problemas, entonces por eso le puse solamente ese perfil. Excelente. Pero sí, bueno, bueno, mi nivel de inglés es básico, ¿verdad? Y como usted sabe, el hombre nace y muere aprendiendo, y una de las cosas más importantes es aprender. ¿Verdad? Como le digo, yo tengo mucho deseo de aprender y espero, bueno, que me tenga un poquito de paciencia. Muchas gracias, mucho gusto para todos los compañeros. Muchísimas gracias, Wendy, no se preocupe, paciencia es todo lo que tenemos aquí. Bienvenida. A ver, ¿alguien más que haga falta? Tal vez fallé, no lo pude ver. Yo. A ver. Por favor, pase adelante. Yo, Eric Balmore. Eric, fíjese que lo estuve buscando, Eric, y cuando yo llamé su nombre, se me desapareció el perfil, entonces ya no lo pude llamar. Pero ya que está aquí, pase adelante, por favor. Bueno, pues, muy buenas noches. Yo, mi conocimiento de inglés es básico, lo que me enseñaron en el bachillerato en la escuela. Okay. Y pues este es el primer curso de inglés que tomo y mis expectativas es aprenderlo, practicar mucho pues y poder aprender este segundo lenguaje. Excelente escuchar eso. Muy bienvenido, Eric. Déjeme decirle que tenemos bastantes herramientas para poderle ayudar en lo que usted anda buscando. Tenemos nuestra herramienta principal que es el website. Tenemos unas apps de soporte, también tenemos WhatsApp, creo que varios de nosotros estuvimos en WhatsApp más temprano, y todo esto se le trae a ustedes para que ustedes tengan una herramienta de ayuda a su alcance. También tenemos YouTube, tenemos un canal de YouTube a donde se graban todas las clases, y ustedes pueden regresar y ver las clases. Si ustedes fallan algún día, si ustedes se sienten demasiado cansado y no pueden venir a clase, no se preocupe. Nosotros grabamos todos los módulos, todas las clases, y luego las subimos a YouTube y les damos acceso a ustedes para que ustedes puedan ver la clase, si se puede decir, en reprise, ¿verdad? Como no lo pudieron ver a las 6, lo pueden ver a las 9, así que no se preocupen por eso. Con esto, ¿quiénes de ustedes tuvieron problemas entrando a la plataforma de inglés corporativo? Y si, ok. ¿Y lo pudo solventar Sonia o se ha quedado todavía en aquello de que no ha podido? No, todavía no. Le escribí al chico que me estuvo ayudando y me dijo que 24 horas son las que hay que esperar porque se bloqueó el acceso. Para que me vuelva a dar chance de poder entrar. Yo creería que ya mañana por la tarde. Ok. Fíjense que usualmente pasa muy, muy rápido. Bueno, la primera vez que yo entré a la plataforma también me pasó, Sonia. Sí. Se me olvidó por completo la password. Pensé yo que era una password mía y también se me bloqueó.
Y de igual manera, fíjese que se, pero en ese entonces se me arregló un poquito más rápido porque bueno, yo diría que fue, quizás lo bloqueé como a las 8 de la noche y en la mañana cuando lo testé ya me estaba funcionando. Entonces creo voy a probar mañana. Ojalá le funcione. Sí, ojalá funcione. Sí, voy a probar en la mañana a ver qué tal. Eso ha sido. Uh-huh. Aparte de la plataforma, ¿Sony algún problema con Zoom o algún problema con alguna otra? Por el momento no. A lo del WhatsApp sí no he podido ingresar para ver, pero sí voy a probar al ratito porque ahí sí me ha quedado. Ok. Ahí estamos todos. Yo creo que también le tengo que cambiar el nombre. Creo que todavía aparezco solo como Roberto Martínez. Y para que no se confundan, le voy a poner ahí teacher, ¿va? No porque me la pico ni nada de eso, sino para que ustedes puedan identificar y quién les puede brindar la ayuda. A ver. Listo. Gracias. Con esto, vaya, ya sabes. ¿Alguien más que esté teniendo problemas o haya tenido problemas o si ya lo solventaron? ¿Todo bien? A ver, Aria, si quiere en el chat me puede poner qué fue los problemitas que usted estaba teniendo. Fue lo mismo que dijo la chica anterior. ¿Se bloqueó? Sí, okay. Se me bloqueó la plataforma. Okay, sí, no hay también. Problema. Lo siento. No hay problema. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar en share y les voy a mostrar el módulo que vamos a estar haciendo y les voy a mostrar también cómo se entra a la plataforma para que ustedes tengan una idea a la hora de que ustedes les reciban el link o el hipervínculo. Entonces, me van a permitir aquí, le voy a dar un poquito de share. Tengo bastantes documentos en mi desktop, así que, ¿verdad? No se vayan a confundir y ustedes me avisan si se ve bien. Y todos lo pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. A ver, el único problema que tal vez tengan es si están en un celular. El celular por veces da errores de la pantalla. Y también acuérdense que si están en celular, pues todo se ve mucho más pequeño. Entonces, puede hacer que les cueste un poquito más de ver. Pero voy a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver, o si necesitan que lo agrande, por favor me avisan. Okay. El link que les va a llegar a ustedes se llama online.inglescorporativo.net. Usualmente le mandan un correo, ustedes le dan al hipervínculo y se vienen a esta paginita. En esta paginita a ustedes les va a salir, puede hacer que de entrada ya les salga la porción que dice Sign In. Si no les sale esta porción que dice Sign In, pues entonces ustedes se pueden ir a la porción que dice Sign In. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. A ver, cuando ya tengan la porción de Sign In, les va a pedir su correo electrónico y la password. La password para todos es genérica. Entonces ustedes lo único que tienen que poner aquí es el correo electrónico que ustedes ocuparon a la hora de que ustedes hicieron el sign up o el enrollment. Cuando a ustedes les preguntaron, ¿quiere ser parte de esto? Y ustedes dijeron, sí. Les preguntaron su nombre, les preguntaron su correo electrónico. Tiene que ser el mismo correo electrónico que ustedes pusieron en el formulario para iniciar el proceso. En mi caso, no sé si ustedes se fijaron que me salía mi segundo correo electrónico y el que yo uso es robertdimas81@gmail.com y luego el password que te mandan es genérico y es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 y le das clic. Ahora, en muchos de los casos puede ser que el curso o el ingreso corporativo te lleva a otra página para que cambies el password. Yo no te lo recomiendo porque fíjense que yo tengo bastantes passwords y como le estaba compartiendo a la compañera, por tener tantas passwords, yo lo cambié y yo lo bloqueé. Entonces me lo tuvieron que resetear y tuve que volver a hacerlo. Y así te sale. Entonces yo les recomiendo que tal vez no lo cambien para que no se vayan a crear ese problema de no recordarse y bloquearlo. ¿Okay? A ver,
Les tienen que salir los cursos. Y el curso se llama Inglés Principiante Módulo 1. Módulo 1, vaya. Ustedes le dan clic. Entonces necesito la sumatoria de todas las fracciones. Le va a salir así. Y después seguir el proceso. A ver, ¿alguna pregunta hasta este momento? No. Súper fácil, ¿verdad? Ok. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es, nosotros vamos a estar abriendo la plataforma, entrando a la plataforma y trabajando desde la plataforma al tiempo que ustedes lo necesiten. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con las clases y las plataformas? Como les estaba repitiendo, ustedes no tienen a fuerza que venir a la clase, ¿verdad? Lo que se llama el attendance, el famoso attendance, no es mandatorio, no para la clase. Lo que sí les pedimos es que su trabajo lo sigan y lo hagan en la website. Los módulos que ustedes tengan que hacer, sí se los vamos a pedir. De favor, que traten de completarlos aquí en la plataforma que nosotros le tenemos en línea. Le voy a dar clic a la primer lesson para que ustedes lo vean y así les va a salir a ustedes exactamente. Le voy a dar clic a Lesson Objective y esto es lo que vamos a estar repasando cuando termina. Axel. Este Axel, hombre. Perdón. No, no se preocupen, no se preocupen. A ver, ¿pueden ver ustedes mi pantalla? Sí. Sí, si ustedes ven, sí. Aparece la sí. Lesson Objective. Sí. Excelente. El Lesson Objective del día es introduce yourself. Es la introducción principal. Y vamos a ocupar el verb to be. Así se llama. Tú vienes y como ya viste es el objetivo, tú solo le das next. Y la mayoría de los cursos traen sus videos. Miren, traen el transcript al ladito. Y luego traen una porción que se llama discussion. Aquí en la porción de discussion, ustedes lo pueden ocupar como para postear ciertas cosas. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. 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 Ok, excelente. En la porción de arriba, si ustedes se pueden fijar, cuando ustedes ya han terminado una porción, se le va poniendo el chequecito, se le hace verdecito y usted ya tiene acceso a la siguiente parte. Usted no puede saltar de la primer porción a la quinta porción. No puede saltar de la versión 1.1 a la 1.5. Usted tiene que ir paso por paso, 1.1, 1.2, 1.3. Cuando usted ya lo haya completado, entonces ahí sí ya puede brincar. Si usted dice, ah, yo necesito revisar algo o necesito volver a hacerlo, ahí en ese momento usted ya se puede regresar y como dicen los compañeros los mexicanos, usted ya le puede dar para atrás y darle algún otro módulo que usted quiere ver. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta sí. que tengan? Sí. No, por ahora no. Por ahora estamos bien. Súper fácil de usar. Va, solo para repasar, solo para repasar. Attendance. Attendance a la clase. ¿Es mandatoria o no es mandatoria? ¿Tenemos que estar en clase así a fuerza? No es obligatorio. No es obligatorio. No, quedan grabadas. Quedan grabadas. Queda el video grabado y ustedes pueden regresar y lo pueden ver. Así es que si ustedes, les recuerdo, si ustedes se sienten cansaditos y dicen, no voy a estar yo con toda mi alma en esa clase, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, la presión no se la vamos a brindar o no le vamos a crear más presión a su vida cotidiana. Yo tengo una consulta. Sí, sí, claro. ¿Estaríamos viendo el mismo contenido de los módulos del website, lo estaríamos viendo en la clase o sería diferente?
sería el mismo contenido que estamos viendo en la clase, solo que en modo de refuerzo. Entonces, si usted me dice que usted quiere practicar algo específicamente, con mucho gusto tomamos 5 o 10 minutos de la clase y lo hacemos. Si ustedes me dicen que estamos todo bien, también les voy a tener material específico para que nosotros podamos repasar y es de la misma manera. La idea es de que ustedes se vayan al website. La idea es de que ustedes hagan su trabajo en la página y si ustedes, bueno, si se genera alguna pregunta o si ustedes necesitan la ayuda de práctica durante clase, entonces ahí es donde nosotros llegamos y lo podemos hacerlo. Bueno, se puede decir que la clase va a estar hecha exactamente para ti. Entonces va a ser como se dice, va a ser una fitted class, porque lo que tú me pidas que nosotros repasemos, lo vamos a hacer. Si tú sientes que necesitas un poquito más de práctica en la introduction, también lo podemos hacer. Lo más importante es que se enfoquen en la plataforma, que hagan todo lo posible para terminar las plataformas. Creo que varios compañeros mencionaron acerca de la beca. Entonces, les quiero mencionar. Para la clase, como la attendance no es mandatory, no es obligatorio, entonces nosotros no tomamos attendance. Si ustedes se han fijado, no es attendance, sino que fue una presentación normal. Hola, soy Roberto y yo quiero saber cómo tú te llamas, ¿verdad? Pero para la plataforma, sí es muy importante que ustedes entren a la plataforma, que la activen y que se pongan y que hagan los trabajos que le pide la plataforma. ¿Por qué? Porque la beca está atada al trabajo que ustedes hagan en su plataforma. Si ustedes terminan todo el trabajo, incluyendo los exámenes que tenemos, usted va a recibir un certificado y usted se va a poder meter a la siguiente clase. O usted se puede meter al siguiente módulo. Pero si usted no termina el trabajo de la plataforma, a usted no se le va a dar la oportunidad de meterse al segundo módulo. Entonces, si ustedes se encariñan de su teacher, de mí, y después ustedes me quieren seguir al módulo número 2, ya no van a poder, al menos que ustedes tengan el certificado del módulo 1. ¿Estamos bien ahí? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? Teacher, solo una consulta con respecto a si se puede hacer desde la website o también desde la aplicación. Porque algunos compañeros estaban preguntando, bueno, que no podían descargarla o no les daba opción en la Play Store. No sé si solo está disponible para Android o también para los iOS. No, fíjese que está para iOS, está para Android. Creo que ha de ser algún tipo de problemita. Creo que, si no me equivoco, nuestro equipo de Tech Support estaba ayudando con eso. Y ellos me estaban diciendo a mí que posiblemente fue algún tipo de tal vez retraso o algo está pasando con el link, pero sí, se puede hacer de las dos maneras. Usted lo puede hacer en el navegador normal o usted también lo puede hacer desde la app. Entonces, de las dos maneras sería la manera correcta de hacerlo. Sí, sí. Yo quise descargar la aplicación y no me apareció en la app. Y no le aparece. Ok, mire, Natalie, para los que tuvieron problemas con la app, si quiere, después de clase, nos ponemos en contacto en WhatsApp y ustedes me dan un poquito más de información para yo pasársela a nuestros amigos de Tech Support, ¿sí? Okay. Ok, a ver, entonces, nuestras secciones, yo quisiera que lo tomaran, no lo tomaran como que esto es una clase, sino que es un taller. Creo que solo el primer día, tal vez ustedes sientan como que tal vez no se vio mucho, pero es porque como tenemos que, bueno, hacer the first introduction, hablarnos por primera vez, conocernos un poquito más, pero aparte de eso, todos los días después vamos a hacerlo en formato de taller y la idea es, como estaban diciendo los compañeros, practicar un poco, hablarlo, salir de ese cascarón para poder hablarlo
yo creo que lo que más cuesta por veces es iniciar esa plática y pues nosotros estamos aquí para ayudar con eso. Ok, ya que tenemos o ya que vimos cómo accesar nuestro website, también de la misma manera, cuando ustedes vayan a salir, le dan a su nombre y les va a salir una opción que dice Sign Out. Y ustedes ahí le dan Sign Out y ya te salen. Ya estamos ahí. Una vez más, solo para que ustedes lo puedan ver, Sign In, ocupo mi correo electrónico. A ver, ¿quién me ayuda con la password? ¿Cuál es la password que ocupamos todos? Del 1 al 5. Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Pongo el uno, pongo la password, le doy login y aquí ya estamos. ¿Ok? A ver, así entramos a la pantallita. ¿Tuvieron algún problema ustedes entrando a Zoom? No, a Zoom no. 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 ¿Y ustedes ya habían ocupado Zoom anteriormente? Sí. Sí. Sí, ya la habían ocupado, ok. A ver, con Zoom lo que ocurre es que hay casos en los cuales nosotros dejamos el botoncito del mute no puesto. Entonces uno puede escuchar a Axel, uno puede escuchar a los babies, uno puede escuchar todo lo que está a su alrededor en el entorno. Ahora, hay casos en los cuales yo puedo llegar y yo les puedo poner mute a todos, ¿verdad? Si ustedes se quedan en mute y yo lo pongo en mute, por favor, si lo hago en medio de la cual ustedes están hablando, por favor, discúlpenme. Pero hay ciertos casos en los cuales voy a poner mute para todos, para que todos podamos escuchar, especialmente si algún compañero está dando una explicación. ¿Estamos? Les voy a pedir también trabajar en grupos. Para eso hay una opción que se llama Breakout Rooms. Como cuartos quebrados, ¿verdad? Breakout rooms. Y estos breakout rooms funcionan, son geniales porque permiten de que grupos más pequeños comiencen a trabajar y hagan talleres específicamente asignados. Entonces también esa porción, el sistema lo hace automáticamente. El sistema crea a las personas que van al breakout room y lo único que tengo que hacer yo es presionar el botoncito y ya los manda al breakout room. De la misma manera, cuando regresen al breakout room, les va a pedir la opción de dejar el meeting o solo dejar el breakout room. Por favor, solo deben dejar el breakout room y ustedes van a regresar al training. Si ustedes le dicen dejar el meeting, entonces se le va a cerrar la sesión y usted va a tener que volver a entrar. Entonces, ojo con eso. Aparte de los breakout rooms y el mute, creo que nuestras cámaras, hay ciertos dispositivos que funcionan muy bien, hay ciertos dispositivos que no funcionan muy bien. Tenemos problemas con el internet. Si ustedes están teniendo problemas con tener la cámara encendida y el audio, pueden apagar la cámara y solo queda el audio y ya el audio ya no se corta tanto. También pueden tener problemas por el Wi-Fi. Si ustedes tienen una sesión inalámbrica, si tienen demasiados dispositivos conectados, entonces el Wi-Fi se les hace un poco más bajo en términos de la velocidad y con menos velocidad funciona el Zoom menos y menos y menos. Entonces, ojo con esa porción también. Si estamos teniendo muchos problemas, acuérdense, lo primero, pueden apagar la webcam, pueden apagar la cámara y solo escuchar el audio. Tengo una consulta. Sí, sí. Entonces, no, o sea, no es obligación en su momento, ¿verdad?, tener la cámara encendida. No es obligación tener la cámara encendida. Ok, gracias. No se preocupe. Ahora, por favor, recuerden, lo que sí les voy a pedir es que tomen el website, ¿verdad?, porque se les está brindando en formato de app y en formato de página de internet.
La idea es que ustedes lleguen ahí y que ustedes hagan los ejercicios. Ahora, si tienen algún problema completando los ejercicios, por favor déjenmelo saber para yo poderles ayudar y poderlos al día también con los módulos en sí. Ok, entonces ya está Zoom, ya tenemos nuestras herramientas de trabajo, que es nuestra website, y como estoy compartiendo, podemos comenzar una primera práctica, aunque ya se nos está acabando nuestro tiempo juntos. Quisiera practicar un poco. Antes de iniciar, solo le quería mencionar de que nuestra clase dura una hora. Entonces, yo siempre voy a comenzar a las 8 en punto y voy a terminar a las 9 en punto. Si comenzamos a las 8:01, entonces vamos a terminar a las 9:01. Pero en la mayoría de los casos va a ser así, de 8 a 9 queda la grabación, por si ustedes la quieren ver más adelante en YouTube. Esa usualmente les vamos a dar acceso a la siguiente mañana, a las 8 de la mañana, y ya van a tener el acceso al video. Esta clase comienza el lunes y vamos de lunes a viernes. ¿Les dijeron a ustedes cuándo terminaba la clase? Teacher, una de lunes a jueves. Perdón. De lunes a jueves nos dijeron de 8 a 9. Ok, sí, disculpa. De 8 a 9, de lunes a jueves, sí, correcto. A ver, compañero, pregunta. No. Bueno, si se le arregla, compañero, solo entre y puede pedir ahí la palabra. Ok, se termina y con esto quiero que también ustedes vean en la página. Porque si ustedes ven, dice el curso termina noviembre 14. No se vayan por esto. El curso termina un poco más antes. En el caso de nosotros creo que terminamos noviembre 6. La razón por la cual dice noviembre 14 es porque nuestro equipo de soporte se queda trabajando en las cuentas hasta pasado nuestra fecha de término. Entonces, por favor, ojo con eso. Si ustedes están trabajando en las secciones y ustedes dicen, ay, me hacen falta 10, ay, pero todavía tengo tiempo. No, acuérdense que este día de aquí es para el soporte que nosotros tenemos de administración, no es para ustedes. Para nosotros es noviembre 6, si no me equivoco. Así que ojo. A ver, entonces con esto en la plataforma, todos pueden ver la plataforma y todos pueden ver el principiante módulo 1. Sí. Ok. Ya le habíamos dado nosotros aquí a donde decía el Lesson 1 Objective. ¿Quién se recuerda del objetivo? ¿Qué es lo que íbamos a hacer en esta primera sección? Solo íbamos a hacer la introducción. Solo la introducción, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a ver un pequeño video. Lo voy a poner acá. Okay. No se escucha. ¿No le escucharon? No. Ay, me van a... Bueno, miren. Si ustedes se fijan, a la par está una porción que te dice qué es lo que nosotros estamos haciendo.
Entonces, aquí comienza y dice, hola a todos. En esta clase aprenderemos cómo vamos a presentarnos nosotros en inglés. Escucharán un breve audio y repetirán en orden para practicar. Entonces, comienza así. Está Michael y está Jennifer, ¿verdad? Está Michael, en este caso yo voy a ser Michael. ¿Algún voluntario para ser Jennifer? Rapidito y en español va a ser, no se preocupen, va a ser en español, miren, está en español. A ver, vamos entonces. Yo soy Michael. Hola, mi nombre es Michael. Soy Jennifer Miller. Es un placer conocerte, Jennifer. Encantada de conocerte también. Lo siento, ¿cuál es tu apellido otra vez? Es Miller. Excelente. Va, hasta ahí. Ahí ya estuvo. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, en sí. Español es súper fácil. En inglés también. Lo que pasa es que en muchos de los casos nosotros nos ponemos un poco nerviosos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar aquí un poco. Y comienza un poquito a decirte de qué se trata el objetivo. Ahora, así van a ir los módulos. Si ustedes se fijan, como yo ya pasé, ya puedo regresar. Entonces puedo regresar a la porción del video. Ya me sale aquí a mí el video. Y si recuerdan, está la discussion o la porción de la discusión que se encuentra en esta porción. ¿La pueden ver? Y aquí ya está en inglés. ¿Estamos? Sí. Ok. Sí. A ver. Entonces, ¿cómo se comienza? Bueno, si ustedes pueden escuchar, o si, bueno, no pudieron escuchar, pero sería así. Hi, my name is Michael. Y Jennifer contesta, I am Jennifer Miller. Michael viene y le dice, es un placer conocerte. It is a pleasure to meet you, Jennifer. Y Jennifer le dice, thank you, it's a pleasure too. Viene Michael y le dice, I'm sorry. What is your last name again? Viene Jennifer y le dice Miller. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. A ver, ¿quién se siente como para practicar un poquito antes de irme? Y solo sería esta porción, así. Solo que no te voy a decir Michael, sino que te voy a decir Roberto. ¿Quién quisiera practicar rapidito? Un voluntario. ¡Fuerza! Si se puede. A ver, vamos. A ver, comienza entonces. A ver, voy. Hi, my name is Robert. Hi, my name is Rocío. Rocío, a pleasure to meet you. Nice to meet you too, Robert. I'm sorry, Rocío. What is your last name? My last name is Amaya. Okay, thank you. Ahí está. Va. Así lo vamos a hacer nosotros el día de mañana y en adelante. El día de hoy nos llevó un poquito más de tiempo por la introduction, por nuestra... Teacher, solo tengo una pregunta. Sí, claro. A ver. Es que en la discussion como que hay que llenar o nada más se deja así, porque yo la estuve revisando y como que hay que editar algo o no. No, fíjese que la discussion, la porción de discussion, es como que usted está poniendo un post en Facebook. ¿Han posteado ustedes cosas en Facebook o en Twitter sí. o en Instagram? Bueno, de sí. la misma manera. La idea es que tú practiques Practicar. Un poco. Sí, correcto, okay. correcto. Entonces, es un post normal. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Y si no lo quieres hacer, pues no te preocupes. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? A ver, entonces, quedamos. Señores. Lo primordial, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer para ustedes recibir un certificado? El certificado. Completar en el website. Exactamente. Se tienen que meter o a la aplicación o a la website inglés corporativo, por favor, online.inglescorporativo.net. Y ustedes se van a ir al módulo Inglés Principiante, módulo 1.
y ahí van a estar todas las secciones. Si ustedes se fijan, tenemos 5 secciones y en cada una de las secciones hay módulos para que nosotros podamos practicar. ¿Estamos? Sí. Sí. Excelente. De acuerdo. Bueno, un gustazo para mí haberlos conocido el día de hoy. Espero verlos el día de mañana. Y acuérdense, vengan con esas fuerzas. Y si no tienen esas fuerzas para venir, tampoco no se preocupen. Acuérdense que no es necesario venir a la clase, pero sí les pido de favor que se metan a la website, que se metan a la app para que puedan hacer los módulos en línea. ¿Estamos? Gracias. Excelente. Gracias. Pasen. Buenas gracias, noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pasen, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.